varios de sus colaboradores más cercanos. Y sobre eso vamos a hablar precisamente con el periodista Raúl Monge, que es periodista de la revista Proceso y quien editó El Tango de Ahumada, su vida, sus negocios y sus mujeres, que documenta precisamente esta confabulación, este complot, como le llamó Andrés Manuel López Obrador. Raúl Monge, muy buenas tardes. Álvaro, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Bienvenido a los periodistas, Raúl. A sus órdenes. Raúl Monge, pues en El Tango de Ahumada tú documentas no solamente el origen mismo de Carlos Ahumada desde Argentina, cómo llegó a México, cómo fue haciéndose de poder y cómo finalmente es el que graba a René Bejarano, entre otros, recibiendo dinero y cómo finalmente él, con los videos que graba, coloca a López Obrador también en una situación quizá de lo más comprometida hace exactamente 15 años, en 2004. Háblanos un poco de tu libro, Raúl, por favor. Sí, mira, Álvaro, a partir justamente de una serie de reportajes que se publicaron en la revista Proceso, surge la idea de los editores de por qué no armar un libro. Entonces me di a la tarea de investigar más durante algunas semanas, obteniendo más elementos para redondear la serie de reportajes que se habían publicado, y de lo cual se configura toda una trama que construyó Carlos Ahumada justamente con el único propósito de evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, o por lo menos conteniera por la presidencia en el 2006. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de una serie de triquiñuelas, ligándose con la clase política del país, con algunos prestanombres que le fueron útiles en su momento, particularmente con a Rosario Robles, primero como jefa de gobierno y posteriormente como dirigente nacional del PRD. ¿Cómo es que conoce a Rosario Robles, maestro Monge? Mira, Ramoso Samontes fue el celestino en esa unión. Ramoso Samontes conoció primero a Carlos Ahumada, fincó una gran amistad con él cuando Ramón era entonces jefe de la delegación de Iztapalapa. Ahí empezó a repartir dinero a diestra y siniestra en esa delegación Carlos Ahumada. Me acuerdo cómo presumían sus ostentosos relojes varios de los funcionarios, cómo Ramón viajaba en los jets y los helicópteros de Carlos Ahumada, iba y venía por el estado de Guerrero. Ahí se fue, los fue seduciendo, y llega el momento en que cuando Rosario crece políticamente, los acerca, y ahí nace esa relación entre Ahumada y Rosario Robles. Y cómo, perdón, que yo sé que algunos datos le van a resultar obvios, pero ¿cómo es que adquiere tanto poder? ¿Cómo conoce a Salinas, por ejemplo? Mira, esa es otra parte de la historia. Esa relación surge justo cuando López Obrador le cierra la llave de los recursos, cuando él conoce cómo operaba en la Ciudad de México Carlos Ahumada, le cierra la llave de los recursos. Este hombre molesto se dedica a tramar, justamente a grabar a algunos personajes como René Bejarano, Carlos Simas, Octavio Flores, si no me equivoco, que era delegado. Flores Millán, sí. Flores Millán, y el propio Ramoso Samontes, entre otros que ya no se supieron, pero llegué a conocer que no eran los únicos a los que había grabado. Ya con ese material, cuando se acercan los tiempos políticos, ve la oportunidad de, y cuando más bien también se combina con la aprehensión de algunos de sus principales colaboradores, él decide ya
acercarse con Carlos Salinas, los abogados Collado y Diego Fernández de Ceballos. Entre todos ellos empiezan a hundir esta trama para tratar de arrancar a López Obrador. Tu libro El Tango de Ahumada, su vida, sus negocios y sus mujeres, se editó por Grijalbo y la revista Proceso, pero al final de cuentas, la información que tú documentas en 2004 es corroborada por el propio Carlos Ahumada en el libro Derecho de Réplica que publicó en 2009. Es decir, toda la confabulación que tú documentaste, más cosas, finalmente... y que hubo quienes en algún momento tenían ciertas reservas. Al final, en particular la confabulación de Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, el ex procurador Macedo de la Concha, todos los involucrados quedan expuestos por el propio Carlos Ahumada. Así es, déjame decirte que a través de una persona justamente vinieron a pedirme a mí personalmente un ejemplar del libro, bajo engaños, hasta eso yo caí también en esa trama, justamente porque yo después supe que Ahumada lo quería para justamente publicar él su historia, ¿no? Pero en efecto coincido totalmente, él solamente suscribe la trama central de la historia con estos personajes que casualmente hoy vuelven a la escena pública y que pues vamos a ver cómo se desarrollan los eventos para conocer en qué va a parar esto. Claro, porque además los 15 años después, Rosario Robles, que está en prisión preventiva, está vigente, Juan Collado, el abogado, está... preso, está vigente, pero también quienes en su momento fueron, eran funcionarios, invirtieron sus papeles. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Gertz Manero, que era el jefe de la policía cuando Rosario Robles era jefa de gobierno y hoy es fiscal general de la República y la está persiguiendo. Pienso también en el actual canciller Marcelo Ebrard, que era pues funcionario del gobierno de López Obrador y hoy es canciller. Y que fue, perdón Álvaro, ¿sí? Que fue el que le encuentra Lebra al hilo y que permitió justamente descubrir, el que le pasa la información a Andrés Manuel López Obrador de cómo los Collado, la PGR, Gobernación, propio Santiago Pila entonces, se reunieron en un hotel de esta ciudad. En el Hotel Presidente Chapultepec para que presentara a Ahumada su denuncia. Exactamente. ¿Fue Marcelo Ebrard clave en esto? Sí, totalmente. Él supo de primera mano la información y con eso se la transmitió a López Obrador y de ahí ya vinieron las acciones posteriores. Es una rivalidad vieja la de López Obrador y Carlos Salinas, que es al final de cuentas el artífice de los videoescándalos. Así es. Está documentado también en el libro cómo él, de alguna manera, Carlos Salinas ofrece sus buenos oficios para que prestaran dinero, ¿no? De Rosario en un momento dado, cómo Carlos Salinas utiliza los aviones, el avión que tenía Carlos Ahumada para ir a Cuba, en fin, creo que el libro en su momento reflejó muy bien la historia y curiosamente yo soy el primer sorprendido cuando veo a los personajes otra vez en la escena pública y con mucho interés para ver cómo va a terminar esto. Maestro Monje, ¿usted qué piensa? ¿Que Salinas planeó, ideó todo
y luego utilizó la herramienta Carlos Ahumada, o Carlos Ahumada tenía una bomba en la mano y le dijo, oiga, aquí traigo esta bomba y quiero hacerle daño a López Obrador? Sí, deduzco que justamente es esto último, pero Salinas, aprovechando también esta añeja rivalidad con López Obrador, aprovechó también esta coyuntura para asesorarlos y para darles algunas herramientas, ponerlos en contacto con ciertos personajes que pudieran hacer grandes escándalos, ¿no? Como fue con las televisoras, por ejemplo. Claro, y luego en la ecuación, pues ya metemos a Diego Fernández de Ceballos, y luego metemos a nuestro abogado favorito, al abogado de las estrellas, y entonces pues se arma una cosa padrísima, ¿no? Como para ir a platicarla, ¿a dónde? ¿A Cuba? Sí, ¿no? Y déjame decirte, Alejandro, bueno, lo que pasó ahí en Televisa en ese momento, dicho por el propio Bejarano en su momento, también es digno de contarse, porque poca gente creo que lo supo. Quien no leyó el libro no estará enterado cómo los ejecutivos de Televisa estuvieron ahí al tanto de esa noticia, cómo dejaron encerrado a Bejarano en un momento dado para que no saliera y poder llevarlo junto con Trujillo y ahí y explotar el asunto, ¿no? Claro, porque... ¿Cómo Ahumada también fue a Las Vegas para grabar a Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad? Es decir, verdaderamente siniestro el plan, ¿eh? Claro. Y eficaz al final de cuentas, porque como el propio López Obrador ha reconocido en algún momento, fue un elemento que lo debilitó políticamente, sí. Como era el propósito hacia la elección del 2006. Sin duda. Un golpanazo. Pues bueno, de esos golpes históricos. Sí. Digo, le salió muy redondo y... Híjole, hermano, pues todavía no vemos el fin del capítulo. Sí, quisiera también comentar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un incidente que hace público Carlos Ahumada, del allanamiento de su casa. Si ustedes recuerdan, algo parecido sucedió también cuando estuvo en problemas aquí en la Ciudad de México. Que es una... Hasta balazos, ¿no? Un atentado dijo que ocurrió. Sí, cuando se mete como en este tipo de broncas, de repente sí. Lo roban, lo asaltan, le tiran balazos a él, a sus hijos, a todos, sí. ¿No? Se victimiza, sí. Muchísimas gracias, Raúl Monge, periodista de la revista Proceso, compañero en este semanario, editor de la agencia APRO de Proceso. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas sobre tu libro El Tango de Ahumada, y no solamente sobre tu libro, sino toda la cobertura que hiciste en algún momento cuando los videoescándalos. Muy buenas tardes, Raúl. Al